Buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados. Vamos a dar inicio al webinar de complemento carta aporte. ¿Alguien me podría confirmar que nos escuchan bien, por favor? De acuerdo, creo que nos escuchan bien. Escucho bien.
Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a dar inicio como preámbulo. Como Fase 1 México, nos da mucho gusto compartir espacio con grandes expertos que están dedicados a fortalecer a la industria en México. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante que, si bien se ha estado tocando ya desde hace un tiempo, hoy en día nos encontramos contrarreloj, ya que las últimas notificaciones han sido muy firmes en el aspecto de la fecha próxima a iniciar con temas de multas, penalizaciones en caso de incumplimiento. Entonces, justamente identificando esta necesidad, sumamos esfuerzos y llegamos al día de hoy con un webinar justamente para ustedes. El espacio de preguntas, les agradezco por favor hacerlo en el espacio de abajo. Tienen una sección de preguntas donde nosotros les vamos a ir recopilando, y al finalizar la sesión cada experto nos va a ayudar con su respuesta y resolución a su requerimiento. En la agenda tenemos cuatro fases. Vamos a iniciar con qué nos está pidiendo la regulación. Vamos a entender qué son los puntos clave que debemos cumplir para el momento de traslado de mercancías. Eso nos va a acompañar nuestro amigo y experto Rafael Tiempo de Carvajal, seguido de nuestro líder de producto Sergio Pastrana, que nos va a compartir un poco de los beneficios de esta regulación y qué ha hecho GC1 México como asociación para resolver esta necesidad. Y ya entrando un poco en tecnología, Yaravet Valera de We Are the Robots nos va a platicar sobre la integración de este estándar desarrollado por GC1 México a una plataforma funcional donde ustedes van a poder emitir este complemento cartaporte y resolver cualquier tema que pida la regulación. Para cerrar el webinar nos acompaña Solvento y nos va a compartir beneficios y las oportunidades que actualmente tiene el sector de transportistas que puedan tener en el panorama y que puedan aprovechar para seguir fortaleciendo su servicio. Entonces, sin mayor preámbulo, cedo cámara y micrófono a nuestro amigo Rafa. Rafa, andas por aquí. Hola, muy buenos días a todos. Nuevamente ratifico si el sonido está bien y me escuchan todos muy bien. Solamente pónganme ahí en el chat y con eso empezamos. Bien, pues me presento, soy Rafael Tiempo, el gerente de desarrollo de negocios en Carvajal. Y como ustedes saben, somos un PAC y damos consultoría fiscal. Hoy les voy a hablar de la experiencia que hemos obtenido junto con varios transportistas, empresas de logística, a las cuales le hemos dado una consultoría. Más que hablar de las reglas, es explicarles dónde tienen que tener mucho cuidado y precaución para estos temas, sobre todo si véanlo desde los dos puntos. Si yo tengo mi propio transporte o es un tercero al que contrato. ¿Listo? ¿Tú realmente qué es lo que busca la autoridad? Busca la trazabilidad, hacia dónde se está moviendo, que se emita bien el documento. Y quiero aclarar algo, porque me han llegado muchos comentarios, me escriben mucho indicándome cuándo es obligatorio esto. La obligación empezó a partir del 1 de enero del 2022. Lo que empieza el 1 de agosto es que la autoridad ya va a revisar el contenido de los documentos que están timbrando. Evelyn, ¿nos puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor? ¿Listo? Otro tema que es importante que ustedes necesitan revisar es entrar a la página del SAT y revisar los instructivos. Cuando un cliente quiere timbrar esto, dos, hay que ver cómo es tu forma operativa y que la persona que te va a generar este documento esté capacitada para poder timbrarlo sin ningún problema. Lo que nos hemos encontrado ya en la realidad y en las consultorías es que me han desamparado mucho a las personas que timbran estos documentos. No le han invertido a una capacitación, a un conocimiento para un llenado correcto. Es un complemento de más de 180 datos. Y que si esas personas no están con esa capacidad, pues el problema es que se va a volver un poco complicado para que lo timbre. Evelyn, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Bien. ¿Cuál es lo importante? Les traje las reglas principales, pero no para que se las aprendan, sino para que sepan cada una de estas reglas cuál es la peculiaridad
y qué deben de tener muy claro. Muchos me preguntan, oye Rafael, ¿el transportista qué debe llevar? ¿El PDF o la representación impresa? Pueden llevar ambos. Y en esta regla, la 2717, si lo ven en la fracción 9, ahí nos indica que la representación impresa debe tener todos los datos y que puede ser tanto en PDF como en papel. Y se los estoy trayendo para que ustedes tengan, ¿sí?, esa ventaja de este documento. Ahora bien, vamos a ver la siguiente regla, que es para transportistas, que habla de contenedores. Sí, bueno, hablamos del documento como tal. Esta es una regla que ya obliga al transportista a generar una factura con o sin complemento. Esto es súper importante. Les voy a contar una historia con un análisis que hicimos con una consultoría de un transporte. La señora es quien estaba alta del SAT. Cuando hicimos la investigación, el camión es de su esposo y su esposo es el chofer. Cuando empezamos a rascar un poquito para ver cómo estaba su situación fiscal, pues el esposo no está en la nómina, el camión no es parte del activo de la empresa, entonces tuvimos que ayudarle a regularizar todo este proceso. ¿Listo? También nos han invitado grandes cadenas a hacer este tipo de plática a todos sus transportistas, y una cadena que me invitó, de 5,000 transportistas se quedaron con 1,500. Ya que empezamos a decirles qué es lo que tenían que pedirle a cada transportista y vieron que muchos estaban incumpliendo. Entonces, es un foco rojo y también un foco verde para aquellos que puedan crecer y expandir su negocio con la parte de transporte. Es súper importante. Ahora bien, hay dudas sobre este tema. ¿Qué pasa si yo tengo mi propio transporte? Si yo tengo mi propio transporte y mi ruta no pasa por jurisdicción federal y no son más de 30 kilómetros, yo debo de emitir un documento de traslado con valor cero sin el complemento de carta aporte. Esto es súper importante. Si yo contrato a un transportista que no toque jurisdicción federal y sean menos de 30 kilómetros, el transportista me tiene que generar mi factura sin el complemento de carta aporte. Esta es una facilidad que les da el SAT para esta parte. Entonces, lo que les estoy enseñando son las reglas, cómo deben de aplicar en cada uno de estos servicios. También llegó un cliente y nos dice, oye, Rafael, yo ocupo mucha mensajería. Perfecto, puedo ocupar sin hacer aquí publicidad, estafeta, UPS, FedEx, DHL. ¿Cómo debo de operar con esas compañías? Importante, en la regla 27153, que esas compañías, cuando me emitan a mí una factura, no debe de llevar complemento, y lo dice en la regla. Pero si esa factura debe de llevar en cada concepto de facturación el número de guía que se ocupó. Con esas características, yo voy a poder deducir y acreditar este gasto. Entonces, les estoy hablando desde cómo se debe de generar una factura. Y también lo importante, como ya van a empezar las revisiones, si esa factura cubre esos requisitos, voy a poder acreditar y deducir el gasto. Si no cumplen estos requisitos, aunque les hayan emitido una factura, no va a ser acreditable para ustedes, ¿ok? Entonces, ya hablamos de las mensajerías. Ahora vamos a hablar de las grúas, ¿sí? Ustedes se quedaban parados en la avenida Primero de Mayo y llamaban a una grúa. No tenían seguro. Ahora, ¿cómo deben de operar estas grúas? Uno, me tienen que emitir una factura con el complemento carta aporte por el servicio que me están dando. Dos, esta grúa, cuando se vaya a llevar mi automóvil, debe de llevar un documento de traslado donde indica que se va a llevar mi automóvil y debe de estar relacionado a la factura de la venta. Para este sector viene un impacto fuerte, sobre todo que tengo que timbrar dos documentos cuando preste el servicio. Por eso yo les hablo mucho, capaciten a su personal, denle este tipo de cursos, enséñenle que la aplicación que van a utilizar tenga todas estas funcionalidades para que puedan timbrar sin ningún problema. ¿Listo? Esto es importante que ustedes sepan cómo va funcionando. Ahora, imagínense que, y esto nos pasó,
La monjita que le vende el rompope, el Liverpool y las empanadas contrata a un transportista que ese transportista en su camión de 3:30 no solamente lleva el material de ellas, sino también lleva material de las que venden galletas, de quien vende chiles y que vende helados. Entonces, ese transportista en un solo contenedor puede llevar varias mercancías de diferentes clientes a diferentes destinos. Ese transportista les debe de generar una factura, ¿listo? Y en el concepto debe de poner un identificador único donde identifica el material de las monjitas, el material del chile, el material de las galletas. ¿Listo? Esa es otra ventaja que tiene. Ahora, importante, muchos de ustedes contratan empresas de logística. Aquí tienen que hacer un superanálisis con su área de compras. Si yo voy a contratar a una empresa de logística, esta empresa de logística revisa en su objeto social, su alta en Hacienda, debe de decir logística. Los conceptos de facturación debe de decir logística. Ellos no les deben de emitir un complemento de pago, de carta aporte. Ellos se vuelven concentradores de complementos de carta aporte por a todos los que subcontrata. Entonces, para que puedan deducir este gasto, debe de ser una empresa que diga servicios de logística, ratifiquen esto en su objeto social y en su alta de Hacienda y en sus actividades. ¿Listo? Esto es súper importante porque muchos han contratado estos servicios y aquí está. ¿Sí? Aquí está cómo deben de operar las empresas de logística en este tipo de preguntas y también nos ratifican los 30 kilómetros y los tipos de transporte. Es muy importante que aquí sus contadores y la gente que hace toda esta operación, tanto en la emisión como en la recepción, lo tengan súper claro para poder acreditar este tipo de gastos. Ahora, como bien les mencionaba, de 185 campos, nos vamos a 142 campos de este complemento. ¿Listo? Este complemento nos va a ayudar a que estos son todos los campos que deben de tener. Y estos campos, la pregunta para ustedes es, si yo tengo propio transporte o contrato un tercero, ¿cómo me aseguro que la información que les estoy proporcionando se capture de manera correcta? Eso es lo que viene para el 1 de agosto. ¿Quién dentro de su empresa está validando que esta información esté completa y esté, sobre todo, bien llenada? Esto es súper importante. ¿Listo? Ahora, vemos una situación en las consultorías que hemos dado. Oye, Rafael, imagínate que voy a llevar las galletas del Distrito Federal a Veracruz. Pero en Puebla se descompuso el camión. ¿Cuál es el procedimiento que se debe de hacer? Porque va a llegar otro camión y van a pasar la mercancía de un camión a otro. Ah, pues se debe de cancelar esa factura, se debe de volver a emitir porque cambian las placas, cambia el chofer y cambia el transporte. ¿Sí? Inclusive hay transportistas que ustedes deben de revisar que cuando les facturen el complemento y una factura de servicios deben de traer estos conceptos. ¿Listo? ¿Qué claves de producto deben de tener? Pero les voy a poner un ejemplo que hicimos en una consultoría. Imagínense que ustedes tienen transporte de carga de carretera. ¿Listo? Ahora, esa carga de carretera, en lugar de ponerle el código 7810-1800, les pusieron el 7810-1600. ¿Quién está revisando que ese contenido esté correcto? De manera simplificada, cuando les generen una factura de menos de 30 kilómetros, este es el código de producto o servicio que les deben de poner para que se genere la factura. ¿Listo? Ahora, aquí les traigo ejemplos reales de cómo deben de operar. Ahora, en el tema de servicios logísticos, ellos van a fungir tanto como transporte propio como subcontratar a los terceros. Ustedes no se preocupen. Estas empresas son las encargadas que deben de estar realizando toda esta gestión de ese intercambio de documentos para la deducción. Ustedes solamente revisen que lo puedan acreditar fiscalmente. Para el tema de servicio y paquetería, de la misma manera. En la clave de producto y servicio que les deben de poner las paqueterías, la unidad de medida,
la descripción del concepto y el número identificador es el número de guía que se está utilizando. Otro tema, no sé si alguno de ustedes utilicen a empresas de transporte de valores, ellos les generan una factura del servicio que les dan y cuando vayan por el dinero a sus oficinas, deben de llevar un documento de traslado relacionado a esa factura del servicio que les están dando, con esos conceptos que estamos viendo. Ahora, para el tema de grúas que les había mencionado, estos son los códigos de producto y servicios que deben de llenar la factura y el tipo de relación y la clave de producto que deben de poner en su factura. ¿Listo? Para el transporte consolidado, igual hay una clave de producto y servicio cuando deben de utilizar un documento de ingreso, un documento de traslado, sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ahora bien, de la misma manera, ¿cómo se debe ir llenando cada una de estas facturas cuando les den estos servicios? Lo importante aquí es saber que ustedes están revisando este tipo de documentos. ¿De acuerdo? Bien. Fallas y devoluciones, cuando hagan una cancelación y emisión de un documento nuevo, se tiene que relacionar. O cuando con un transportista ustedes acordaron que no les van a cobrar los regresos, ellos deben de generar un documento de traslado por la mercancía que van a regresar. Y para finalizar, recuerden que el 31 de julio se acaba el plazo para la revisión de estos documentos, pero muchos me lo están interpretando la no emisión. No, sí deben de estar emitiendo documentos, pero va a revisar el contenido el SAT. ¿Listo? Bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo Rosa. Seguimos con nuestro de productos Sergio Pastrana, que nos va a compartir justamente el esfuerzo que ha realizado GC1 para apoyar a la industria en esta regulación. Listo, muchas gracias, Abel. Ahora foros, un gusto tenerlos a ti, a ustedes aquí reunidos en esta reunión. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de tocar un tema que se está volviendo vital y, como lo dice Brita, en este espacio vamos a dar a conocer el esfuerzo correspondiente que hizo GC1 para el cumplimiento de regulación de cartaporte. Por favor, para iniciar, me gustaría darles a entender qué es GC1, para los que no conozcan a GC1. GC1 es un organismo mundial que está dedicado al desarrollo y masificación de herramientas, estándares, soluciones, buscando que generemos un lenguaje común en la industria. Nosotros tenemos una presencia en más de 50 países alrededor del mundo, donde se identifica, captura y comparte información a través de los estándares de GC1, que lo que buscan es facilitar procesos comerciales. Y seguramente el estándar que por el más se nos reconoce es por la asignación y administración del código de valores. ¿Qué podemos ver todos en nuestros productos que tenemos identificado y que pasan por punto de venta? ¿Cuáles son nuestros propósitos y creencias aquí en GC1 México? Bueno, somos un ente neutral, somos un ente sin fines de lucro. Ya tenemos 35 años operando en México. Tenemos un grosor de más de 28 mil asociados, quienes todos nuestros esfuerzos están enfocados y administrados por ellos. Y claro, GC1 tiene un impulso por su visión, que es ser este punto de encuentro más colaborativo, donde las empresas de México encuentren soluciones innovadoras que les ayuden a su desarrollo. Ejemplo es el resultado de este webinar, donde tenemos pues varios involucrados en este tema para ayudarles en un desarrollo. ¿Cuál es el modelo comercial de GC1? Bueno, como les decía, nuestros esfuerzos se encuentran enfocados en distintos sectores de la industria, donde la organización se enfoca en esfuerzos específicos por sector, como les decía, entre ellos financiero, el sector salud, sector moda y textil, fabricantes, retailers, primario y, por supuesto, el de cadena suministro, ¿no? En el cual nos vamos a enfocar y por eso estamos aquí en esta sesión. Hablando ahora de cuál es la necesidad de intercambiar información que nos impulsa el tema del complemento de cartaporte, donde se vuelve muy relevante, donde me gustaría sintetizar lo que Rafa nos ha enseñado el día de hoy, en lo que busca la regulación, algunos de sus beneficios y hablar de la consideración de por qué debemos asegurar cómo se debe intercambiar la información. El complemento de cartaporte, ¿qué es lo que busca? Bueno, es un documento, como le decía Rafa, es el complemento del documento fiscal que ampara el traslado de mercancía en territorio nacional. Lo que busca es
dar visibilidad, recabar datos en las operaciones de transporte de mercancía, es decir, información de cantidades, pesos, dimensiones, orígenes, destinos, involucrados, etcétera, otorgando que hay un aseguramiento normativo de la regulación y que acredite como tal la operación de transporte. Y por supuesto, algunos beneficios o lo que busca también es la regulación es cerrar un espacio a las operaciones no formales de transporte. Esto también nos lleva a tener un control mayor del impuesto y por supuesto también busca dar un obstáculo al transporte de mercancías de contrabando. Todo lo que acabo de mencionar, vamos a decir que lo vamos a traducir a datos, a información, recabar información. Lo que busca la regulación es recabar información. Lo que ahora, si cambiamos el discurso, todo esto lo podemos traducir a infraestructura. ¿A qué me refiero con infraestructura? Que si con toda esta información que va a obtener el gobierno va a poder acumular información y saber cuáles son las rutas de mercancía con mayor afluencia, generar nuevas rutas para el traslado de mercancía. Entonces, creo que esa es la importancia de los datos. Ahora bien, vamos a hablar de cómo funciona el intercambio de la información. El contratante en este caso, el que puede ser un fabricante, contrata un servicio de transporte para el traslado de su mercancía. Por lo tanto, la normativa nos dice que el contratante tiene la obligación de compartir información de los nodos de ubicaciones, es decir, puede ser origen, puntos intermedios, puntos destino, información también de nuestras mercancías, lo que decíamos hace un momento, cantidades, volumetría, etcétera. Así que, en este caso, al transportista, quien es el dueño de la información de los nodos de facturación, de nodos de operadores, quién transporta la mercancía, información del transporte, en qué vehículo lo estoy haciendo, información, en este caso, quién es dueño del vehículo. Entonces, el contratante pasa esa información a nuestro transportista, reúne el 100% de la información, tanto como la del contratante, como la yo como transportista tengo esa información. La comparto con mi pack que soporta los datos y así podemos generar, en este caso, como le decía Rafa, de ingreso, de traslado, depende si yo utilizo un tercero transportista o si utilizo un transporte propio más mi complemento de transporte. Bien, ¿qué es lo que hemos estado en el análisis que hemos hecho? Hemos recabado algunos testimonios, hemos recabado todo tipo de testimonios en todo este tiempo desde el 2021 la regulación se ha puesto en marcha. Bueno, donde desde fabricantes, transportistas, nos han platicado cómo han vivido la implementación de Cartaparte. Nos dicen mucho en temas de que, pues, es claro lo que nos está pidiendo la regulación, sin embargo, no en temas de cómo comunicar esta información. Nos hablan que puede, en este tema de como no sabemos cómo pasar esa información, puede generarse como un proceso semimanual, podríamos decir. Hay procesos de intercambio de información multicanal, incluso hemos tenido en su mayoría, y eso lo dejo como una pregunta para ustedes, que hay todavía un desconocimiento total del tema. Entonces, creemos que, y por eso generamos espacio para poder reforzar este mensaje de qué es la regulación y cómo podríamos solventarla. Ahora bien, vamos a hablar de una necesidad y de hablar de cuál es el rol de GS1, ¿no? Al hacer una, ¿cuál es el rol como tal de GS1? Nosotros hacer un análisis, como siempre nosotros enfocamos nuestras herramientas y soluciones, de qué necesitan las empresas para poder cumplir. Entonces, para el cumplimiento se debe realizar, hablando de Cartaporte, un intercambio de información entre partes, recalcando que la normatividad hace mucho énfasis que tanto como el contratante como el transportista van a tener la misma responsabilidad de una correcta generación del complemento de Cartaporte, lo que se traduce que, por lo tanto, las sanciones en el caso de no hacerlo de una manera efectiva, de una manera correcta, pues en caso de sanciones van a aplicar para ambos. Entonces, GS1 llegó a un análisis y definición de que las empresas como contratantes y transportistas deben trabajar en conjunto para que garanticen que la información sea completa, confiable y precisa. Sin embargo, lo que se identificó es que no existe un canal de comunicación homologado para que haya intercambio de datos. Se tiene reportado que ya, como ha ido la implementación, algunas empresas ya lo hacen a través posiblemente de web service, ya tienen como tal integración en sus sistemas. Otros, en su mayoría, lo realizan por medios, digámosle, manuales o tradicionales, como puede ser a través de un correo electrónico, puede ser a través de envíos de documentos, de tablas, de Excel, incluso a través, hemos tenido testimonios a través de hasta
medios comerciales como un WhatsApp. Yo le envío a mi transportista información de mi mercancía a través de mi WhatsApp. Por lo tanto, el transportista tiene que hacer la captura de esa información de manera manual, lo que pues, puede llevar a varias situaciones. Por lo tanto, GS1 llegó a una necesidad identificada. Es a lo que nos preguntamos ahora. ¿Cómo yo puedo compartir los datos correspondientes de mis ubicaciones y mercancías a mi transportista? Esa pregunta se le hizo a Jesús de cómo se puede compartir la información de una sola manera, y así es como se propuso generar un estándar universal para el complemento de cartaporte, donde en algunas mesas de trabajo que GS1 gestionó, más de 160 organizaciones sumaron para el diseño de un mensaje universal estandarizado de comunicación para el complemento de cartaporte en esta primera versión enfocada solamente para la entrada. Autotransporte, donde el uso se traduce que es un solo formato que simplifica el llenado que posterior será compartido y liberado a mi transportista y por el dinamismo del esquema del que GS1 lo libera, pues que sea flexible para su integración. Ahora vamos a hablar de cómo funcionaría el flujo, el del intercambio de información, ya con el estándar de GS1. Vamos a regresar al flujo, ya como el estándar, donde desde la emisión de una orden de transporte ya se esté compartiendo la información de la mercancía y de mis ubicaciones, para que ahora solamente el transportista, en el momento que reciba la orden, ya cuente con la información necesaria para generar el complemento de cartaporte. Es decir, solo se dedica a completar la información que le corresponde a él en los nodos de CFDI, operadores, transporte y propietario. Es decir, que termine de llenar el formulario que mi contratante ya me vio previamente con la información de mis ubicaciones y de mis mercancías. Ahora vamos a hablar de qué beneficios nos va a dar nosotros hablar o tener un canal homologado de comunicación. ¿Cuál es el beneficio del uso de un estándar, en este caso del estándar de GS1 de complemento cartaporte? Bueno, ahora vamos a contar con un solo formato único para intercambiar nuestra información con todas mis partes, lo cual nos va a llevar y nos va a traducir a una reducción de costos de implementación a través de un solo mensaje para el intercambio de esta información, porque yo ya no lo hago con este cliente de una forma, ya no lo hago, ya no implemento otro formato con otro cliente, entonces se reduce a solamente hacerle un solo formato y ya no hacer implementaciones por cada formato que me estén manejando. Con esto, si se automatiza, como lo decíamos de una manera, podemos disminuir el riesgo de errores por errores de captura. Ahora, también, otro punto muy interesante, el estándar que está liberando GS1 México es de libre adopción y también es gratuito. Además, al ser un estándar de GS1, quien lo implemente funge como un usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, GS1 se va a dedicar a darle mantenimiento cada vez que la regulación, como lo mencionaba hace unos momentos, Rafa, la regulación puede tener actualizaciones, cambios. Pues bueno, al ser un estándar de GS1, GS1 se dedica al mantenimiento de ese estándar y solamente se encargará de masificar las actualizaciones y cambios dentro de este estándar. Y, como lo mencionaba también, por el formato en el que se entrega, su flexibilidad permite la posibilidad de integrarlo con una facilidad con los usuarios que uno quiera integrar este nuevo formato. Ahora bien, ¿qué es lo que entrega como tal GS1? Bueno, GS1 pone a disposición el subset del estándar de complemento de cartaporte en tres formatos. Un JSON, que básicamente es un formato de texto, es una plantilla que los equipos de TI van a identificar muy bien porque es muy usado para integrarlo en nuestros sistemas cuando queremos hacer implementaciones. Segundo, un PDF que contiene las definiciones y la estructura como tal del mensaje. Y el tercero, un esquema utilizado, también es un formato de texto, formato JSON, utilizado que son para las validaciones de integración. En GS1 es bien interesante que con esta visibilidad de lo que está haciendo el cartaporte, se debe de fortalecer una parte, el tema de las empresas que son hombre camión, de la mano que también se estima que hay una población de aproximadamente de hasta 1 millón de empresas de transporte, paquetería y logística que necesitan una orientación y los medios para realizar el cumplimiento. También pensamos que es un cambio que se debe realizar y hay que verlo con los ojos positivos, porque lo que nos otorga como tal cartaporte es seguridad en el sector de logística y también nos puede ayudar a tener mayor control y visibilidad de nuestras operaciones de transporte. ¿En qué se centraliza el tema del entregable que da GS1 con respecto a su estándar? Me gusta explicarlo en dos aspectos. En el primero, posiblemente para empresas medianas, empresas grandes,
entregarles un formato para que lo puedan integrar en sus sistemas, en sus web service, que genere una sola forma de enviar la información a sus transportistas. Es decir, mandarlo de una forma única, de una sola manera igual, a información que está siendo exigida por la normatividad y que es a través de un estándar único. Y en segundo aspecto, el segundo aspecto es dar las herramientas tecnológicas para que se pueda recibir esta información. Puede ser, en este caso, pues para empresas en este caso más pequeñas, podría ser el tema de las herramientas tecnológicas. Y es por eso que GES1 nos aliamos con empresas tecnológicas, en este caso con aliados estratégicos, tenemos algunos aquí en este webinar acompañándoles, que son vitales para que podamos lograr este tipo de cumplimiento. Uno de ellos, incluso quien es nuestro siguiente expositor y empiezo a ceder la palabra, tomó el estándar de GES1, tomó este formato, desarrolló su solución para el complemento de cartaporte que puede ayudar a la industria al cumplimiento de la regulación para que un transportista, que es la finalidad, pueda generar el complemento de cartaporte desde hasta en 5 a 6 clics y tenga su complemento de cartaporte. Entonces, me gustaría cederle la palabra a Yarabet Valera, que es del equipo de Water, que es quien va a participar también en este webinar. Por favor, Yara, adelante y bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Gracias por el tiempo que se tomaron para participar en este webinar. Y dando continuidad a lo que mencionaba Sergio, me presento, soy Yarabet Valera. Soy de We Are the Robots, un aliado estratégico en GES1 México. Como bien mencionaba Sergio, llegó un punto en que varias empresas hacen esta reunión para analizar la regulación que nos está pidiendo el gobierno, y derivado de todo el estándar de GES1 con diferentes tipos de información. Lo que nos tocó a nosotros como especialistas en tecnología fue trasladar toda esa información hacia una plataforma para que el usuario final pueda integrar todos los datos que les están pidiendo de una forma dinámica, una forma en que ustedes puedan centralizar toda su información para la consulta y emisión de los documentos que nos están pidiendo la regulación. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, en este flujo pueden revisar que desde el primer actor, que es el proveedor, que nos comparte toda su información de la persona que lo lleva, de las mercancías, viaja a través de 3 diferentes escenarios. Por eso decimos que este desarrollo es dinámico. ¿Por qué? Porque podemos hacer una integración ya con algunas plataformas que ustedes tienen hacia cartaporte. La otra es a través de un formulario. Y la otra es a través de externo. Externo nos referimos a compartir un link en el cual nosotros vamos a solicitar información a la tercera persona para que nos dé todos los datos. Toda esta información se va a concentrar en cartaporte. A su vez, va a viajar una notificación, que es esta que está aquí, hacia la plataforma para que el usuario se encargue de validar que cumpla con toda esta regulación, que no falte ningún dato. En caso de que llegase a faltar algo, aquí tenemos este margen de oportunidad para alzar la mano y decir, me está faltando información o no está coincidiendo, ¿me explico? ¿Para qué? Para que al momento de que nosotros podamos emitir un documento, tengamos bien el transporte, el conductor, la ubicación, el tipo de mercancías. Una vez que ustedes hayan validado que toda su información esté dentro de esta plataforma, podemos proceder a timbrar, a ya generar un documento con validez fiscal, en el cual ustedes van a poder acreditar toda esta mercancía y los puntos hacia dónde van y los que los están llevando. Lo que nos da como resultado tener ambos, hasta 2 documentos, en el sentido de en esta misma plataforma generar una factura y también generar el CFDI con el complemento de cartaporte. En este slide es una pequeña demo de lo que es cartaporte. Sergio mencionaba acerca de este formato JSON.
Esto sí es algo muy técnico, no se preocupen. Solamente queremos ejemplificar de lo que estamos haciendo nosotros. Todo este código que ustedes ven aquí es el que ha sido trasladado a través de diferentes plataformas, como es esta, para que viaje toda esa información a la plataforma de Cartaporte. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Ok, brindarles una solución tecnológica, porque sabemos que hay transportistas que tal vez no tengan esta infraestructura, ¿no? En temas de software y este tipo de cosas. Bueno, con esta plataforma, ustedes van a poder ver aquí que va a estar cargada toda su información, desde los datos del chofer, los datos del camión, los datos de las direcciones de entrega. Algo aquí súper importante es que todos estos datos vienen conforme al estándar, pero también conforme a la regulación de la que hablaban en un principio por parte de Rafael. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes cumplan con todos estos datos para que no tengan ningún inconveniente. Bueno, ustedes al generar toda esta información generan órdenes de transporte. Estas órdenes de transporte, primero ustedes tienen que validar que cumplen con toda su información para poder atenderlas, como va aquí en el video. Sus datos de facturación, los tipos de conceptos, los impuestos, los datos de las mercancías, que es súper importante porque es lo que estás acreditando que vas a llevar. El vehículo, el conductor. Una vez que está todo esto, procedemos al timbrado, como está aquí en el video, y te va a generar este documento. Algo también que me gustaría resaltar en esta plataforma es que todos los catálogos que están aquí ya precargados están con base en lo que está solicitando el SAT, tanto de las mercancías como de los vehículos. También lo que buscamos es que la plataforma esté actualizada con base en si han agregado descripciones de mercancía, tenerlos, si han agregado los tipos de vehículos también, poderlos integrar aquí. Lo que queremos es que ustedes centralicen toda su información para que de aquí puedan hacer sus documentos. Bueno, ¿qué pasa después de que tenemos todo este ecosistema tecnológico? Queremos volver a hacer énfasis, ¿no? A partir del 1 de agosto de 2023 entra la regulación y no queremos que ninguno de ustedes tenga ningún problema con las revisiones. ¿Cómo vamos a evitar estas sanciones? Pues cumpliendo con la disposición, ¿no? A través de todos estos datos que nos está pidiendo el gobierno. ¿Cómo va a ayudar la tecnología? ¿Qué es lo que nosotros venimos a presentarles? Una es disminuir los errores de captura. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un sistema automatizado. Lo único que tienen que hacer es tener bien su información en el sentido de los catálogos que nos piden, como los choferes, las direcciones, etc., para que ustedes puedan ahí emitir sus documentos. Lo que va a también generar una calidad en sus datos, una calidad en sus servicios y reducir tiempos. Y en el tema del estándar, con esta parte que nos comentaba Sergio, ¿no? Estandarizar la información, que sea una guía para que cada uno de ustedes sepa cuáles son los datos que tienen que estar cumpliendo. Esto también genera un canal de comunicación entre las diferentes personas que van a estar interactuando para generar este documento. Algo también muy importante con ustedes, suben la tecnología en todos sus procesos, como es el tema de Cartaporte, y le suman que esta plataforma está con base en el estándar IGC1, ustedes van a tener unos beneficios muy significativos, como en su operación, en reducir tiempos, en reducir tiempos también de correcciones, reducir costos, y todos esos recursos ustedes los van a poder enfocar a su operación. Algo también que generan los datos, porque ustedes aquí van a generar también datos, pues es tener una mejor toma de decisiones. Y esto a su vez les va a ayudar a tener una operación logística más eficaz y estratégica. Hemos llegado a la conclusión de que la fórmula para que ustedes puedan cumplir con un complemento de Cartaporte, pues es conocer la regulación, que eso es muy importante,
utilizar el estándar de GS1 México, que ustedes adopten la tecnología en su operación, para que esto los haga más competitivos en este entorno logístico, ¿no? Y sobre todo, entendemos que la regulación también es cambiante, ¿no? Y si ustedes se dan esta oportunidad, pues van a poder asumirla mucho mejor. Listo, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su tiempo. Soy Yarabeth Valera de We Are the Roads. Muchas gracias, Yara. Muy interesante todo lo que nos compartes. Ahora nos acompaña Jaime del equipo de Solvento para conversar un poquito sobre los beneficios y las oportunidades para el sector de transportistas, justamente en línea a todo lo que ya conversamos. Entonces, Jaime, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Súper interesante lo que presentaron. Y bueno, en Solvento estamos muy alineados con la misión que tienen todos los ponentes que estamos participando en este webinar el día de hoy, de hacerle la vida más fácil a los transportistas de México. Y creemos que los retos regulatorios, por supuesto, que representan un problema muy relevante e importante, y en Solvento complementamos de manera muy poderosa estos retos regulatorios, porque somos una solución que tenemos el objetivo de hacer mucho más fáciles los procesos financieros y proveer de liquidez a los transportistas de México. Como la mayoría de los que estamos en esta sesión conocemos, los pagos al sector del autotransporte se hacen de forma manual, ineficiente y lenta. Todos los que estamos acá nos gustaría poder recibir nuestros pagos de manera más rápida o hasta de forma inmediata. Y esa es la visión que tenemos en Solvento. Lograr que los pagos a los transportistas de México se hagan de forma inmediata. Y para esto tenemos que atacar dos partes del proceso. Antes de avanzar, podemos ir a la anterior, por favor. Las dos partes del proceso, la primera es todo el proceso de validación de pruebas de entrega y facturas. Y aquí es donde tenemos una conexión absoluta con GS1, porque si partimos de la realización de una factura de manera equivocada, no vamos a poder cobrar como transportistas. Entonces, tenemos que realizar una factura y una carta aporte de forma correcta, que incluya todos los datos en los campos que deben de estar incluidos, para que el proceso de validación de esta factura y su prueba de entrega sea exitoso, y después el plazo de crédito pueda empezar lo antes posible. En promedio, en este país, el proceso de validación de facturas y pruebas de entrega toma entre 14 y 20 días. Y estos 14 y 20 días se suman al plazo de crédito que, con los que contratan estas empresas a los transportistas. Entonces, si tenemos un periodo de validación de facturas y pruebas de entrega de hasta 20 días y un promedio de plazo de crédito o política de crédito de hasta 60 días, pues entonces los pagos se pueden ir hasta más de 80 días. Si a esto le sumamos que el sector financiero y la banca ha sido muy ineficiente a través del tiempo en atender a este sector, además de esto, hay un déficit de transportistas y operadores para atender el increíble crecimiento en demanda que se viene principalmente por el reshoring, y además de la falta de herramientas para regulaciones gubernamentales, pues esto se vuelve una tormenta perfecta para que los transportistas no estén listos para dar buen servicio, para que sean leales con sus clientes, para que pueda haber mucho error humano al pagar facturas y pues, que se tengan riesgos de tener sanciones y riesgos por no cumplir con estas nuevas regulaciones. Entonces, ahora sí ya podemos avanzar a la siguiente. Solvento está construyendo tecnología para poder y productos financieros para poder ayudar a los transportistas a poder cobrar más rápido. Tenemos tres productos con los que les voy a hablar de manera muy resumida
en esta presentación y por supuesto que si ahorita al final de la presentación también les vamos a dejar información de contacto para poder profundizar con cualquiera que esté interesado en profundizar en cualquiera de los productos. El primer producto se llama Solvento Audita y Solvento Audita es un producto que tiene mucha tecnología, que a través de integraciones e inteligencia artificial logramos extraer todos los datos de los documentos de las pruebas de entrega para ayudar a los contratantes de transporte a realizar de manera inmediata su proceso de auditoría. Normalmente, las empresas tienen a un equipo de personas que revisan de forma manual las facturas y las pruebas de entrega para determinar si se debe de programar el pago o no de una factura de transporte. Con esta tecnología, las empresas que contratan transporte pueden reducir el tiempo de validación de pruebas de entrega hasta el mismo día. De esta manera, agilizar la cobranza a sus clientes, porque muchas veces estas empresas también para cobrar necesitan tener este paquete documental validado y elimina la posibilidad de fraude y errores al pagar. Entonces, ¿quiénes ganan con Solvento Audita? Ganan los departamentos de tráfico de las empresas que tienen operaciones de transporte y tienen equipos de validación y entonces automatizan este proceso de validación de facturas y pruebas de entrega. Cuentas por pagar porque se asegura que solamente se va a pagar lo acordado con proveedores y esto incluye temas de accesorios, maniobras, estadías y todo se hace de manera automatizada y con inteligencia artificial. Y por último, también cuentas por cobrar tiene un beneficio increíble por poder agilizar el tiempo de cobranza con sus clientes. Esto es Solvento Audita. Nuestro siguiente producto es Solvento Paga. Solvento Paga es un producto que también está dirigido para los contratantes de transporte, para empresas que pueden ser 3PLs, brokers de transporte, embarcadores que tienen, o también transportistas que subcontratan permisionarios. Con esta plataforma, estos agregadores de transporte pueden ofrecerle a todos sus transportistas un programa de pronto pago para que puedan cobrar desde el día uno, desde que entregan. De esta manera pueden reducir sus costos operativos, incrementar el nivel de servicio de los transportistas y retener a los mejores transportistas y poder financiar las cuentas por cobrar. ¿Quiénes ganan? Los departamentos de finanzas por mejorar el flujo efectivo. Los departamentos de tráfico por fidelizar a los transportistas ofreciéndoles pagos inmediatos y, por supuesto, los proveedores de transporte, los transportistas, por poder crecer su negocio al poder obtener capital de trabajo. Y, por último, Solvento Cobra, si podemos avanzar, por favor. Solvento Cobra es un producto dirigido a el transportista. Con Solvento Cobra acreditamos a el transportista directamente para que pueda tener una línea de crédito y pueda adelantar la cobranza de sus facturas, crear historial crediticio, tener total visibilidad de las facturas y el estatus en el que están, poder cobrar en el momento que quieran, no tiene que ser el día uno, puede ser días más adelante y dependiendo de la necesidad que tengan y, por supuesto, conseguir más clientes y ganar más dinero al tener más capital de trabajo. Siguiente, por favor. Estos son tres datos que nos encantan y todos los días nos despertamos increíblemente motivados y apasionados porque estos números crezcan. Inclusión financiera. Desde que empezamos a operar con los productos de Solvento, nos hemos dado cuenta que el 78% de los transportistas que utilizan estos productos tienen por primera vez acceso a un producto financiero. ¿Esto qué ha ocasionado? Casi el mismo número, pero el 77% de los usuarios han reportado que desde que comienzan a utilizar productos de Solvento, han aumentado sus ventas. Esto quiere decir que les dan más viajes, que sus camiones pasan menos tiempo detenidos, que pueden dar los mantenimientos más rápido, que pueden pagar sus obligaciones en tiempo y por lo tanto han crecido sus negocios. Y por lo tanto, que está muy relacionado a cuando crecemos nuestros negocios, mejora nuestra calidad de vida. Y el 53% de nuestros usuarios han mejorado que ya han detectado de manera cualitativa y de manera tangible que ha mejorado su calidad de vida desde que empezaron a trabajar con Solvento. Por último, les tenemos un video de un caso de éxito.
Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Yáñez, soy el director de transportistas y permisionarios aquí en Grupo EASO, tanto nacional como internacional. Hola, mi nombre es Liliana Alemán Cruz y soy la gerente del área de permisionarios en Transportes EASO. Hola, mi nombre es Juan Tiburcio Martínez. Hola, soy permisionario. Pueden cobrar anticipado, es algo que el pequeño transportista no tenía, tenía que esperar. A veces se quedan parados o tienen fallas mecánicas, se les echa a perder su camión, cualquier cosa. Y el tener liquidez, que les podamos nosotros pagar pues, vía inmediata, vía solvento, les ha dado a ellos esa liquidez que pues, mantienen sus camiones en orden. Lo que pasa es que cuando nos querían pagar, se iban nuestros pagos a 15 días. Y al ofrecernos este trabajo con solvento, esta situación, pues se redujo bastante el tiempo. O sea, se liquida, nos mandan el anuncio y al día siguiente nos pagan. Ha sido algo muy bueno, sobre todo para la liquidez que se tiene que tener. Son respuestas inmediatas y nos solucionan el mismo día. Fue muy rápido, o sea, nos dijeron cómo se tenía que poner en la aplicación, llenar el cuestionario que nos pusieron, mandar los documentos y fue muy rápido y muy sencillo. Mira, significa agilidad en el tema económico, ya que ellos tienen para pagarle a sus operadores de manera inmediata. Pues nos ha ayudado con la liquidez, que en un momento determinado pues lo requerimos para pagos de refacciones o la liquidación con el operador. Ha sido algo magnífico. Pueden aspirar a comprarse más camiones, a mejorar sus unidades, renovarlas. Pues algunos que eran modelos muy, muy viejos, son permisionarios que en un año están logrando hoy incrementar su parque vehicular o renovando, cambiando sus camiones. Buenísimo. Pues eso es todo de parte de Solvento. Les agradezco muchísimo y estamos a sus órdenes para poderlos apoyar en cualquier necesidad que tengan de tecnología enfocada en financiamiento, flujo efectivo. Y pues muchísimas gracias por la invitación y este espacio. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los speakers. Como pudieron ver los asistentes, fue una conversación con un viaje a través de los principales cuestionamientos que tenemos en la industria del transporte, parte del qué nos está pidiendo la regulación, nos seguimos al cómo lo podemos resolver, en qué plataforma nos podemos apoyar y qué otras oportunidades y beneficios podemos conseguir para el sector. Entonces, vamos a abrir el espacio para las preguntas que han estado surgiendo. He visto que en el chat nos han estado acompañando, más bien nos han estado apuntando algunas preguntas y los mismos speakers nos han ayudado a responderlas, pero en el chat hay una pregunta, creo que Rafa es quien nos va a poder ayudar a resolverla. La comparto, dice, ¿quiénes están obligados a emitir una factura electrónica CFDI, comprobante fiscal digital por internet, con complemento carta aporte? Ok, bueno, los que están obligados, les estaba contestando, es importante saber si es transporte propio, ¿sí? Y pasan más de los 30 kilómetros, tú emites un documento de traslado con el complemento. Si contratas a un tercero y son más de 30 kilómetros, él te debe emitir una factura con el complemento. De acuerdo. También tenemos otra pregunta. ¿Qué autoridad es la que estará deteniendo a los transportistas para hacer la revisión? También dentro del dato menor. Ok, ahí puede ser la SST o el propio SAT. Perfecto. Y también les comento, hay clientes que estoy dando consultorías y ya los están parando, ¿eh? Y hay autoridades que les están pidiendo el documento. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. También dentro de un radio menor a 30 kilómetros y sin tocar carretera federal, ¿se harán estas revisiones? Si son menos de 30 kilómetros, lo que están obligados a emitir un documento de traslado, si es con tu propio transporte, y si no, una factura. Acuérdense que lo importante aquí es revisar la legalidad tanto del servicio como que la mercancía no sea robada. Eso es lo que está buscando la autoridad. De acuerdo, Rafa, muchas gracias. Bien,
Si el producto no ocupa carreteras federales, ¿es obligatorio la carta aporte? Quiero entender que él habla de que si su producto cuando lo mueve no toca jurisdicción. Acuérdense que un tema es muy diferente, jurisdicción federal, y les voy a poner el ejemplo. Si yo muevo mercancía y paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, eso ya es jurisdicción federal. Ahí ya me obliga a tener que usar carta aporte. Bien importante la palabra jurisdicción federal, por favor. De acuerdo. Muchas gracias. Son las preguntas que va hasta el momento. Si gustan seguir anotando a alguien más, no sé si tengan otra pregunta. De todas formas, en la pantalla ustedes pueden visualizar el QR de los contactos de nuestros speakers que nos acompañaron el día de hoy. Al escanearlos, los va a llevar a su sitio web o directamente a su WhatsApp para dudas específicas. Y con mucho gusto aquí en GC1 México los podemos canalizar con cada uno de ellos, ya que son aliados estratégicos y en conjunto estamos ofreciendo a ustedes estas soluciones y herramientas que constantemente estamos trabajando para la industria. También si tienen algún requerimiento específico particular que los podamos fortalecer, cuenten con nosotros. Entonces, veo una pregunta más. Me cuentan que alguien tiene levantada la mano, pero no logro visualizarlo. Si gustan anotarnos su pregunta en el chat para poder leerla. Ah, ok, ya tengo una. Si queremos enviar mercancía a algún maquilador, ¿qué tipo de documento debe traer el transportista? ¿Es el mismo de ida y de regreso? Quiero entender que cuando hablan de un maquilador, yo le voy a mandar la tela a esa persona a través de mi propio transporte. Si no pasa de los 30 kilómetros, ese es un documento de traslado. Si pasa más de los 30 kilómetros y es con mi propio transporte, si es con un documento de traslado más complemento de carta aporte. Si utilizo un tercero, una factura con complemento carta aporte. De acuerdo, tenemos una más. Dice, si muevo mercancía solo para resurtir a mis puntos de venta, no es mercancía que vendí, solo es traslado. ¿Tengo que emitir carta aporte? Sí, y te voy a poner un ejemplo. Puma, Adidas, que son mis clientes, ellos mueven mercancía para sus tiendas, para resurtir. Ellos lo hacen con un tercero y ese tercero tiene que meterles una factura con el complemento de carta aporte. Si lo llega a hacer con un transporte propio, pues sí te toca hacer un documento de traslado. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Esperamos haber resuelto. Daya, otra pregunta. ¿No habrá más prórroga esta ocasión? Pues yo por lo que veo no creo, ¿eh? Sí, no hay buena apuesta para esa posibilidad. De acuerdo, a ver, tenemos un poco más. ¿El documento de traslado es cobrable? No, el documento de traslado nada más es para con valor cero, sin impuesto, y nada más es para un tema de movimiento de mercancía. Inclusive les voy a poner otro ejemplo para qué se utiliza. Atendemos al sector farmacéutico. Los agentes que van a visitar a los doctores que se les dan cierto medicamento, ellos utilizan un documento de traslado para poder entregar las vacunas o el medicamento a los doctores. ¿Listo? De acuerdo. Aquí hay otra pregunta. Si no llega a ser de más de 30 kilómetros, bueno, de 30 o más kilómetros, ¿se hace carta aporte y se tiene, más bien, repito la pregunta. Si no llega a ser de 30 kilómetros y se hace carta aporte, ¿se tiene que cancelar? Mira, la carta aporte algunos lo están haciendo por lo siguiente y también, y qué buena pregunta es. Imagínate que te agarra un tráfico o te agarra como una lluvia la de ayer donde están muchos tramos cerrados. Y por esa causa tienes que tocar jurisdicción federal, muchos le agregan el tema de carta aporte para estar protegidos, pero ya es una decisión de cada uno de ustedes. De acuerdo. Tenemos una más. ¿Qué hace con la factura de traslado? ¿Se cancela? No, la factura de traslado es una facilidad que te da la autoridad, que sirve para tu contabilidad y no te suma ni resta. Al ser un documento con valor cero y sin impuesto, y en la categoría entra como T,
sabe que no te afecta para nada. De acuerdo. Como empresa de logística que solo subcontrata, debemos verificar que cada cartaporte de nuestros transportistas esté correctamente generada. Correcto. Para el tema de logística es bien importante porque manejan dos esquemas. Uno, verificar que los transportistas estén regulados y en regla. Dos, un miedo que tiene la empresa de logística es que como llevas la factura, el transportista lleva la factura de cuánto le cobró a la empresa de logística, no quiere que lo vea su cliente. ¿Listo? Entonces, pero sí lo va a tener que ver porque tú le tienes que compartir a ese tercero toda la información que necesita. ¿Listo? Bien, tenemos una más. Dice, la cartaporte debe llevar tal cual el detalle de la mercancía. En el caso de que se debe llevar una mercancía de un punto A a un punto B, pero la persona no se encontraba y debo regresar el producto al punto B, ¿se debe modificar la cartaporte? Primero voy a contestar la primera. Sí, en la regla, y es súper importante que lo cumpla. Porque como el SAT va a empezar a revisar a partir del 1 de agosto el contenido, si ese contenido viene incorrecto, lo dice la regla. Sanciona tanto al emisor como al receptor. Porque tuvieron que poner la data igualita y bien. Dos, cuando la mercancía se regresa, porque imagínate que la vas a entregar a Walmart y no llegaste a la cita y te regresa, tendrán que hacer otro documento porque cambia el origen y cambia el destino. Perfecto. ¿La cartaporte tiene que mencionar quién es el transportista, es decir, sus datos personales? De hecho, te pide el nombre, el RFC y las placas. ¿Por qué? Un punto importante ahí, el SAT lo que quiere revisar es que el transportista esté en la nómina de esa compañía. De acuerdo. ¿Se puede crear cartaporte para todos los casos? No, no podemos manejarlo de manera general. Tenemos que aterrizar caso por caso y analizar si lo tienen que utilizar o no. Perfecto. Hay todavía un poquito de más preguntas. Dice, ¿en retiro de recinto fiscal se debe emitir cartaporte? Todo depende. Si te lo está haciendo la empresa de logística, ellos hacen toda esa parte. Normalmente ellos te hacen toda esa parte. ¿Listo? Ahí podría ayudarnos a ampliar más su inquietud o decirnos más cómo opera. De acuerdo. Otra. Y si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detiene a un transporte sin contar con cartaporte, ¿pueden detener y mandar al corralón a la unidad? De hecho, esa es una de las alertas. Si no te encuentran con ese documento, consignan tanto al transporte como a la mercancía. Entonces, ahí se tienen que proteger mucho ustedes con los contratos o actualizar los contratos con esas empresas que les dan servicio, que pues los protejan de alguna manera. Perfecto. Viene una un poco parecida. Si llevo mercancía de mi almacén a mi tienda, tanto dentro de los 30 kilómetros de distancia y fuera de ello, ¿qué documento tengo que emitir? Si lo haces con transporte propio, un documento de traslado. Si contratas a un tercero, el tercero debe generarte una factura por sus servicios. Perfecto. ¿Qué pasa con las mercancías del sector primario que adquiere directo del sembrador? Es como todo. Necesitas moverlo a través de medios propios o a través de un tercero. Las reglas son las mismas. Estás moviendo mercancía. Perfecto. Si al momento de trasladar el producto y no llega el día mencionado en la cartaporte, ¿se tiene que modificar? O sea, ahí lo que me estás diciendo es que realizaron la cartaporte antes, pero la operación fue después, sí se tiene que modificar. Y llegó a destiempo. Mientras sean los mismos kilómetros, no hay ningún, bueno, sea el mismo origen y destino, no hay problema. Quisiera saber en dónde es donde está viendo esa peculiaridad. De acuerdo. Bien. Si quiero cobrar ese traslado con valor cero, porque no es mercancía, es caja vacía, ¿debo relacionarla con un CFDI? Sí. A ver, es que una cosa es el documento de traslado valor cero que te ayuda a mover un contenedor, está diciendo que estás moviendo un contenedor vacío, y la otra factura es comercial, de los servicios que estás cobrando por eso. Son dos temas diferentes. Bien.
Sobre lo que acaba de comentar de mostrar las cantidades, ¿se multará en caso de no llevar las cantidades mostradas? Ojo, si me hablas de cantidad o precio, porque el tema de cantidad y descripción del producto sí es obligatorio. Lo que no es obligatorio es el precio del producto. Bien. Un par más. En cuestión de devoluciones de material, ¿se debe generar carta aporte aunque sean solo una o dos cajas? Sí, correcto, porque le estás regresando y le estás utilizando en el mismo transporte y pueden ser cuestionados o parados y tienen que decir que esa mercancía de dónde salió o qué están haciendo con ella. Bien, ¿la carta aporte se puede hacer un día antes del servicio? Sí, muchos lo están haciendo así porque a veces el transportista se lleva el transporte a su hogar y desde ahí sale o hace ciertas escalas. De acuerdo. ¿Para ingreso a revisión de factura se tiene que incluir la carta aporte? No le veo sentido. Hay que revisar esa compañía si te lo está pidiendo el porqué, porque realmente lo que te tiene que revisar esa empresa es la factura de tus servicios. Por eso pusimos varios tipos de servicio y qué características debe llegar cada una de esas facturas. Bien. Nos preguntan la diferencia entre carta aporte. O más bien, dice, cuando hablan de documento de traslado, ¿se refieren a la carta aporte o qué diferencia hay entre uno y otro? Ok, un documento de traslado es un CFDI basado al anexo 20. ¿Qué es el anexo 20? Datos del emisor, receptor, conceptos, impuestos y totales. Cuando hablamos de un carta aporte, es anexo 20 más el complemento fiscal de carta aporte. No sé si quedó claro. Y muchas gracias, Rafa. Si el producto es importado, ¿la carta aporte requiere los datos de importación? Sí, te lo van a pedir. Sobre todo el pedimento. ¿Qué documento debe presentar un transportista americano en territorio mexicano? Bueno, ojo. Aquí estás hablando de que el transporte viene de la frontera, llega a México y toca ya jurisdicción federal y toca ya un tema aquí en México. Ellos deberán de tener una sucursal aquí para que le puedas emitir ese documento. ¿Listo? Esa es una pregunta importante que también nos han realizado. Sí, también la que sigue, que nos escribe Humberto, es bastante importante. ¿Qué pasará en caso de que la caja del camión lleve sellos y no se pueda abrir hasta su destino? ¿La autoridad puede obligar a que se abra esta caja? Y pueden obligar, porque es una autoridad que trae una jurisdicción y te lo va a mostrar. Y para eso deberías de traer el tema del documento. Y sabemos que el cliente te puede reclamar porque ya fue abierta la caja, ya fue manipulada, y esas son las cuestiones que pues todavía están en el aire. Claro. Sí, incluso lo mencionaban durante la plática, todavía está... regulación se encuentra en constante actualización y que va a irse afinando con base en la práctica. Nos hacen todavía más preguntas. Jorge nos pregunta, en caso de que traslade materia prima enviadas a transformarse con un tercero, ¿puedo emitir documentos de traslado para cubrirme o es necesario emitir carta aporte? Todo depende. Si lo haces a través de tus medios propios, acuérdate, es traslado. Si lo haces con un tercero, es ingreso más el complemento. Y acuérdense que en el sector laboratorios e hidrocarburos, sí o sí es obligatorio. Perfecto. Aquí nos preguntan sobre los destinos y pasos que tocan antes de llegar al final. Si mi camión hace escala del área de producción a una bodega en otro estado y de ahí a un lugar de entrega, ¿se tiene que marcar en la carta aporte? Correcto. El nodo de destino se puede repetir N cantidad de veces. Perfecto. Si no se han efectuado las cartaportes, ¿se pueden realizar de manera general para cumplir el requisito antes de la obligación correcta para evitar sanciones? Se llama subsanar. Háganlo. Han tenido suerte porque no los han parado, pero sí hay un riesgo latente. Perfecto. CFDI tipo TECON y sin complemento cartaporte, ¿debe declarar los números de pedimento si es mercancía de importación? Correcto. En la parte de descripción. Sí, tenemos una última pregunta. Nos piden otra vez reforzar la diferencia entre el documento de traslado
y el documento de carta aporte. Ok, va de nuevo. Documento de traslado, ¿cuándo lo voy a ocupar? Cuando tengo mi propio camión y quien lo maneja está en mi nombre. ¿Listo? ¿Cuándo voy a ocupar? Bueno, y hay dos escenarios. Si son menos de 30 kilómetros, va sin complemento. Si son más de 30 kilómetros, es un documento de traslado más el complemento de carta aporte. Segundo escenario, subcontrato un transportista. Menos de 30 kilómetros, factura de servicios. Más de 30 kilómetros, factura de servicios más el complemento carta aporte. Acuérdense que el complemento de carta aporte son los datos adicionales que se piden de la factura, adicionales a la factura. Perfecto. Añadir una más. La autoridad, con el pretexto de la revisión de carta aporte, ¿puede revisar el cumplimiento de las NOMs del transporte? También es parte de. ¿Y dónde está el secreto? Placas. Deben de tener placas federales, no placas particulares. Licencias del chofer. Deben de ser licencias oficiales, no tipo A. ¿Listo? Perfecto. Bueno, siguen llegando un par más. Esto ya lo habíamos comentado antes, pero se refuerza. Para productos de importación que salen de aduana y pasan los 30 kilómetros, ¿qué se requiere? Nuevamente, si es transporte propio, documento de traslado con o sin complemento. Si es un tercero, factura con o sin complemento, carta aporte. Perfecto. Entonces, aparte de la carta aporte, debo hacer una factura. Mi carta aporte ya tiene un sello fiscal, un código QR y una cadena. Ojo, voy a poner este ejemplo para que les quede más claro. Yo le vendo a Walmart refresco. Entonces, yo tengo que hacerle a Walmart mi factura de las 30 cajas de refresco, porque esa es la comercial y con la cual me va a pagar. Pero si yo tengo un transporte propio, el tráiler va a llevar un documento de traslado con complemento carta aporte para la entrega. Eso es adicional a la venta. Espero haber sido más claro con este ejemplo. Sí, muchas gracias, Rafa. Y tenemos un par más. ¿Qué datos debe contener un documento de traslado? Ok, nombre del emisor, nombre del receptor, cantidad, clave de producto y servicio, descripción, valor cero, sin impuestos. Y en el tipo de CFDI, T, traslado. Perfecto. En la carta aporte que realizo hoy en día, me piden un rubro el kilometraje de distancia. ¿Tiene que ser tal cual o puede ser un aproximado? Y también pregunta si es un campo obligatorio. Sí, si es un campo obligatorio, pon un aproximado, puedes calcularlo desde Google. Okay. Aquí tengo una pregunta de Raúl. Dice, hola Rafa, ¿me ayudas aclarando el tema de los 30 kilómetros? No sé si Raúl nos podría ayudar a ser un poquito más específico, si es a partir de ese rango o cuál es tu duda. Ahora vamos a pensar que lo que dice Raúl. Yo estoy aquí en la delegación Venustiano Carranza y voy a la Miguel Hidalgo. Mientras no toque jurisdicción federal y no pasen los 30 kilómetros, a eso se refiere de ese radio de 30 kilómetros. Perfecto. En caso de que haya servicios que no se le realizó carta aporte, ¿debo realizar una carta aporte o una factura? Estamos hablando de fechas pasadas. Has tenido suerte, vuelvo y repito, pero sí, es una obligación que debes de estar emitiendo carta aporte si caes en las especificaciones que hemos hablado. Si los clientes me piden la entrega del material con remisión porque me piden la facturación de manera semanal y las entregas diarias, ¿tengo que hacer SFDI de traslado? No. Eso se manejaba mucho, usaba mucho en los transportistas, ahora no. Cambia el esquema de juego y tienes que hacer una factura por cada operación que hagas. Esos son de los principales impactos con el tema de carta aporte. Perfecto. Sí, llegando un par de preguntas. ¿De mi documento de traslado debe ir timbrado? Sí, por supuesto. Y de hecho deben de preparar a sus RPs o soluciones. Muchos no lo tienen preparado. O ni siquiera lo conocen, ¿eh?
Sí, justamente ahí los podemos apoyar con el estándar. ¿Cómo saber cuándo es jurisdicción federal? Igual, métanse a Google o métanse a la página de CCT y van a ver cuáles son los tramos de jurisdicción federal. Bien, y listo. Han sido las preguntas que han aparecido en el chat. De todas formas, en la pantalla siguen viendo los contactos tanto de Rafa para temas de consultoría, del equipo de We Are the Robots para la tecnología ya integrado el estándar de GC1 México en esta plataforma de cartaporte digital, donde pueden hacer su complemento con los nodos o con los campos obligatorios que pide la regulación. También tienen el contacto de GC1 México, que los podemos apoyar en este tema de integración, de entendimiento de la regulación, también incluso en la parte de integrar el estándar a su software, a su ERP, o entender en qué momento del cumplimiento se encuentran, para nosotros poder hacer este acompañamiento a una completa y correcta regulación, una completa integración en su sistema y que sí estén atendiendo a lo que está pidiendo esta regulación. También tienen el contacto de Solvento, que nos platicó sobre los beneficios y las oportunidades que tienen para el sector deportistas. Entonces, muchas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos. Cualquier duda, con gusto estamos para apoyarlos. Y si tienen algún tema adicional en cualquiera de estos contactos, con gusto damos seguimiento. Damos por cerrado el webinar de hoy y de nuevo muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Buen día.